Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a mostrarles hoy día una herramienta que sirve para unir, para pegar a veces los retazos o partes de cuero, ¿no? Cuando quieres elaborar una billetera, una cartera, esto. Y vamos sin rodeos, la herramienta es esta que me ha llegado. Craft Plus, es un raspador. Vamos a abrirlo. Vamos a mostrarles un poquito de cómo va. Voy a ver si tengo un tijera por acá. Vamos a ver. Una tijera. Ya está. Esto me llegó de mi proveedor local. Ajá. Sí, está muy bonito, es una madera. Vamos a ver si encuentro las especificaciones. Ah, ya, manufacturado por Iván Leathercraft. Sí, conozco esta marca, tengo otras herramientas elaboradas por Iván. Esta es de la marca Craft Plus. Y bueno, como les decía, right para la mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Lo que hace es generar un área, raspar el área para luego proceder, de ser necesario, agregar el pegamento. Miren cómo ha quedado, no sé si se puede apreciar ahí. Raspa el cuero y esa porosidad nueva que se genera hace que el pegamento quede aquí y luego la unión entre dos piezas pueda ser más fuerte. Ya, vamos a ver si en este cuero tiene otro tipo de acabado. Ya, yo he utilizado bastante las navajas convencionales para poder lograr este efecto, raspar el borde y luego procedo a agregarle el pegamento. Una vez que el pegamento está seco, entonces se unen las dos caras, de ser necesario, si es así, cara contra cara, o se sobrepone y la unión va a ser más fuerte. Obviamente esto simplemente es un ejemplo sencillo, ¿no? Porque estos cueros están sin trabajar, solamente son dos retazos, pero vemos que la función de este raspador es esto, ¿no? Generar la superficie adecuada para aplicar el pegamento. Y esto de acá va a ser de uso constante cuando quieres hacer billeteras, carteras. Siempre vas a unir piezas, vas a estar pegando constantemente piezas, y lo mejor es tener un área o una superficie rugosa. Esta marca es muy recomendable, lo estuve viendo también por internet, y mi proveedor local, que ya les dejaré el link debajo. Les voy a poner nuevamente el link para todos los peruanos que quieran conseguir este tipo de herramientas. Es un proveedor que trae muy buenos productos, no son económicos, son relativamente, no quiero decir caras, pero no, baratas no son. Ya, aparte que tienes que ver que la calidad del producto es muy, muy distinta. Ya, entonces, raspador para superficies de cuero. Y pueden encontrar estos raspadores en diferentes marcas, en diferentes modelos incluso. La función es la misma, pero para los peruanos interesados les dejaré el link del proveedor local para que puedan acceder a este producto. Es un video corto, pero espero que les sirva para las personas interesadas. Los invito
a suscribirse a nuestro canal de Atamata Leather para ir mostrando cada vez cosas que puedan interesar a todas las personas que están sumergidas en el mundo de los trabajos artesanales en cuero. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pedido, nos lo hacen saber mediante los comentarios y vemos si está en nuestra posibilidad poder ayudarlos. Un gusto, nos vemos hasta la próxima.